se encontraron de golpe con una verdad que no esperaban. Hoy ya no son los mismos, el tiempo ha pasado. ¿Qué será de las vidas de nuestros protagonistas? Hola, ¿qué tal? Estoy acá ya a punto de salir al escenario con la obra Malacuea. Bueno, la comunicación con él ha sido muy distante. Él en ocasiones me sigue escribiendo, yo ya no respondo mucho, la verdad. Me encuentro 100% enfocada a esto, que es mi oficio, profesión y pasión en la vida. Y bueno, yo estoy como muy tranquila porque sé que hice todo muy bien. Sé que no fui yo quien fallé. Y creo y espero que ya habrá por ahí una persona más indicada para mí. Eso, los quiero mucho. Chao. Hola, espías del amor. Han pasado muchos meses de que me encontré con mi hijo, con José Luis. Todo lo que ha pasado, lo que ha cambiado en mí, ha sido el cargo conciencia que yo tenía de no encontrarlo antes de partir. Ahora estoy contenta, estoy feliz, me manda cosas bonitas, me manda decir cosas bonitas y estoy maravillosamente feliz porque lo encontré. Desearía estar con ellos, servirle una vez en mi vida, aunque fuera una vez, atenderlo yo. Ese sería mi proyecto, porque esto que fue un encuentro nomás. Bueno, me despido de mis hijos, me despido del espía del amor, le doy muchas gracias y quiero que ellos sigan adelante, que no fallen nunca. Un beso para todos, chao. Hoy, el amor y el desencanto fueron protagonistas de estas dos infartantes historias. Los dejo invitados para el próximo capítulo de Espías del Amor. Muy buenas noches y muchas gracias por su sintonía. En el próximo capítulo. Y un día una amiga, una compañera de trabajo me dice, ¿sabes, mi hijo? Yo tengo un grupo de WhatsApp que somos todas lesbianas. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Isamar Naomi Ávila. El 4 de marzo cumple 21 años. Perdón, ¿ella de dónde era? Ella es de El Salvador. ¿El Salvador? Sí, un poquito cerquita. Sí, pues estamos al ladito. Yo nunca he pedido enamorarme. Y yo le mandé a ella peluches. ¿Ya? ¿De qué manera tú sabes que los regalos sí los ha recibido? Porque tengo una foto. ¿De ella con los regalos? Por ejemplo, esa. ¿Y qué es lo que le regalaste ahí? Ese es un perro. Ese perro que... Esas son las manos de ella. Ella manda mano, no mueve. Para mí ella es... Es la única. Y eso lo he dicho a ella. Tú eres la única que me eleva y me deja caer al mismo tiempo. No hay otra mujer. Yo no miro para nadie, para ningún lado. Bernardita está enamorada de Isamar. Una bella joven salvadoreña que está dispuesta a todo. Bueno, Bernardita. La verdadera razón por la cual te citamos a este lugar es porque hay una persona que viajó desde muy lejos para conocerte. Está allá al frente. Ella viajó especialmente desde Salvador para conocerte. Llegó el momento, vamos. Adelante. Por otro lado, Bernie pololea con Sebastián. Un guapo preparador físico. Tengo una relación hace 4 meses con Sebastián Cheverman. ¿Podrías darnos un breve barniz de quién es Sebastián? Tiene 26 años, yeah. Es preparador físico, estudió en la Universidad Católica. Sebastián es alto, mide 1,86 m, es rubio, tiene los ojos verdes y es muy musculoso. Bueno, claramente por la foto portada es una espalda que está trabajada. ¿Eh? A ella no le importa eso. De no, o, le da, el tema exactamente físico, le da lo mismo. Sí. Tienen solamente 35 amigos, son todas mujeres. Aquí podemos ver todas las fotos que él ha hecho like. Tiene buen gusto el muchacho. Así es. Mira, aquí podemos ver a Bernardita también, ah, claro, que sale en el gimnasio. Mira, aquí podemos ver las páginas que le ha hecho like. ¡Oh! ¡Oh! Mira. Pero mira. Sexo casual en Chile, sexo en Valdivia, Chile. Una
precisamente amistad lo que busca alguien cuando se mete a un grupo de este tipo. Dos historias reales que se enfrentan a un final sorprendente. Mira, para de mentir, weón, ya basta. Si es tu voz, eres tú el Sebastián, es tu voz. O sea, déjate huevear, tengo todos los audios, no me digáis que no es tu voz. Pero no te tapes con el paraguas, no te tapes con el paraguas. Oye, pero si es tu voz, es tu voz. Tranquila.